Alguna tortilla rara se me ha resistido. A ver, igual no producto a producto, pero sí he tenido bastantes de estar haciendo una tortilla, estar haciendo algún plato en las tortillas de Gabino, sobre todo al principio, y creerme que he descubierto la pólvora y dársela a mi hermano, a mi primo, a probar y tal, y decirme esto es fatal, y irme con el pecho a casa muy mal. O sea, sí que he tenido, igual no por un producto en sí, pero sí que he tenido unas cuantas veces de, así como otras veces tocas un plato y dices, no lo toco, está bien tirado, muchas veces la ilusión que te crea y que te crees que has hecho un plato muy rico y te vas luego al final con la realidad diciendo, o mejor, o y para mí la cebolla es clave. Yo estoy en paranoia mucho últimamente con el tema del pH estomacal, para que el estómago sea capaz de asimilar todos los nutrientes y tal. Y eso es algo que lo hay que quitarse, es todo lo que genera mucha acidez. El azúcar fuera, el azúcar es isis, fatal. Y luego intentar equilibrar la proteína animal de la carne y del pescado y estas acideces con mucho componente vegetal, lo más fresco y lo más inmediato que podamos. Yo creo que le damos todo un pequeño twist, que somos bastante frikis y que pensamos y reflexionamos mucho cada plato, no para hacerlo demasiado raro, sino para que todo tenga un puntito muy personal nuestro y que sea único. La tortilla trufada, que es mi niña bonita. De la época de Ferran, al final, cuando estuve allí hace un montón de años, él nos hablaba un poco del sexto sentido, de que la experiencia de ir a comer, que él lo habló hace un montón de años ya como pionero, de no solamente dar de comer a la gente, sino que tienes que ayudar en el momento. Ahora estamos con un déficit de sonrisas y la suerte que tenemos en nuestra profesión es que la gente viene a pasárselo bien, es su momento de disfrute. Entonces, no solamente te doy de comer, sino que te doy pequeños guiños para que tu momento en nuestras casas te lo pases muy bien. Es un poco el comer, pero dar de vivir también. Tengo muchas líneas de inspiración. Sobre todo, si te diría en qué, me inspiro en la naturaleza, en qué momento tengo ahora, en qué recursos naturales tengo que usar hoy, no mañana ni hace dos semanas, hoy. Y parto de ese recurso de tal. ¿Y en quién? Bueno, probablemente en cocineros que van hacia esa línea del sabor, más que otras cosas. Es una gastronomía de una mezcla histórica brutal con un caos absoluto muy diferente según en qué región estés, que eso es lo que le hace lo más especial.